Moradores de diferentes asentamientos humanos del distrito de Castilla se movilizaron pidiendo, entre otras cosas, la construcción de un hospital. De esta manera, un grupo de pobladores de diferentes asentamientos humanos del sector noroeste del distrito de Castilla se movilizaron por las calles para exigir a las autoridades cumplan con la ejecución de proyectos y obras, entre ellos la instalación de servicios básicos como agua potable. Todos los asentamientos humanos. De esta manera viene afectando a la población porque falta agua. Hay sectores que no tienen agua, como por ejemplo las partes altas de las Mercedes y así muchos sectores más. No quiere gestionar este hospital ante el gobierno regional. Le falta decisión, no gestiona, no escucha. Él sabe cuáles son las necesidades que tiene el pueblo de Castilla, de agua, de salud, de saneamiento físico legal. Son muchos los asentamientos humanos que hasta ahora están esperando el saneamiento físico legal. Ellos también exigen la ejecución de un hospital en la urbanización Felipe Cosío del Pomar. Fueron enfáticos en criticar la disposición del alcalde de este distrito, de quien, según refieren, no obtienen el apoyo suficiente. Que en Cosío del Pomar se debe luchar por un hospital. La población de Cosío del Pomar donó un terreno para uso de salud, para hospital. Sin embargo, el señor alcalde no quiere gestionar este hospital ante el gobierno regional. Con esa población, con los 14 asentamientos humanos que están sufriendo por agua y desagua, y que por nada menos cuestiones políticas de este señor alcalde, no hace la transferencia una vez por todas del proyecto integral de agua y alcantarillado de los 14 asentamientos humanos de la Municipalidad de Castilla y Pira. Precisaron que más de 14 asentamientos humanos aún carecen de servicio básico, por lo que también pidieron la intervención del gobierno regional y la entidad prestadora de servicios de saneamiento EPC Grau, sobre quienes recae de manera directa solucionar este tipo de necesidades. En el agua son más de 14 asentamientos humanos, más de 50.000 pobladores y muchos más. Hay sectores como Libertadores, Vía Chulucanas, que ellos compran su agua. ¿Por qué? Porque simplemente, señor alcalde, no les da una constancia de posición para poder gestionar su luz, su agua ante los organismos competentes. Según se supo, un grupo de dirigentes sostuvo una reunión con las autoridades de este distrito, quienes se habrían comprometido a solucionar la problemática puesta de manifiesto por esos pobladores.